Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de infierno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, mirando a través de la pared, se hace el primero. Esto pinta muy mal para los CT. Se hace el segundo. No lleva la peonza, pero como si lo hiciera, porque la verdad, vamos a ver el porcentaje de gesos que tiene el compañero, por cierto. Tiene un 66%. Entonces, doy por hecho que se acaba de activar los hacks. En este caso, situación de 4 para 2 para los terroristas. Tan solo queda uno. Vamos a ver si llega a Wallhack. Pero vamos, con el plan que está teniendo, como estáis viendo ahora mismo, evidentemente también lo lleva. Bueno, así está la situación. Como os dije la semana pasada, Gaven quiere actualizar el anticheto, pero la cosa está complicada, tiene mucho en lo que investigar. Ojalá cojan como referencia el anticheto de Valorant, aunque bueno, entre comillas, porque ha habido muchísima queja en la comunidad de que el anticheto es muy intrusivo, te afecta al ordenador. Hay gente, de hecho, diciendo que su ordenador se ha roto por el anticheto, cosa que me parece una auténtica locura. Así que, por lo tanto, espero que Valve, para su próxima gran actualización, porque hemos tenido Panorama, hemos tenido Operación, haga algo y, bueno, ponga el anticheto que todos estamos deseando desde hace mucho tiempo, porque creo yo que ahora mismo el tema de los hackers está en un punto bastante delicado. Hay muchísimos. Tampoco veo que haya grandes oleadas, porque como sabéis hay una gráfica donde te muestra más o menos si hay oleadas o no, ¿vale? Y hace meses que no hay oleadas. O sea, los hackers que están desapareciendo son por gente, pues por ejemplo, como yo, que me dedico de vez en cuando a cazar hackers. Básicamente, por la comunidad. No sé, hemos pagado por el juego. Ahora es gratis, cierto es. Pero hemos pagado por el juego, ¿no? En su momento, muchos de nosotros, pues utilizar ese dinero por las cajas. O sea, dinero nos falta. Espero de corazón que Gaven haga algo, que contrate el mejor equipo posible y esto se ponga más serio, ¿vale? Porque de hecho, en el siguiente caso vamos a ver cómo un equipo que competía en SEA, un equipo completo, ha sido, chicos y chicas, baneado. Creo que es la primera vez que veo que un equipo completo es eliminado. Es una auténtica barbaridad. Normalmente, pues un jugador, tal. Pero en ese caso, desaparece todo el equipo, ¿eh? Yo he visto dos jugadores en el chat, pero desaparecen literalmente todos en el mismo momento. Así que llevaba trampas de precisión, llevaba también trampas de visión, por supuesto. Así que, chicos y chicas, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, es abrir cajas entre sospechosos y sospechosos. Reventar el botón de like si queréis que haga esto en los Cazando Hackers. De momento nos toca una CZ, no es la mejor arma de la caja, la verdad. Nos toca el AK, serían más de 10 euros. Nos toca la Deagle, cercano a los 10 euros también. Nos sirven esas skins. Tampoco estamos pidiendo gran cosa. Estamos pidiendo, como digo, armas moradas. Así que vamos a ver si alguna es... ¡Eso no me lo hagas, por Dios! Nos quedamos al borde. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a por el segundo. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de infierno de nuevo. Y como estáis viendo, chicos y chicas, evidentemente lleva peonza. Y por si fuera poco, como vais a ver, hay varias personas que están utilizando hacks. El terrorista ya decide quedarse en base porque esta partida está perdida. Cuando alguien va así de cargado, solo te queda que rendirte porque no puedes hacer nada. Así que vamos a aprovechar esta ventaja que tenemos de que ya lo hemos cazado para ver, chicos y chicas, el clip en el cual eliminan a un equipo completo de SEA. Como veis, están todos los CTs en base de spawn.
y de repente desaparecen todos. El caster dice, bueno, aquí ha acabado la partida. Pero si nos vamos a la perspectiva del otro equipo, que iba ganando, si no me equivoco, si no recuerdo mal, veis cómo aparecen todos en los que ponen actividad maliciosa, S.A. castiga eso. Y es la primera vez en mi vida que veo que un equipo completo es eliminado de un torneo porque utilizan hacks. No solo uno, sino más del equipo. Ya con uno la cosa está jodida, pues imaginaros con tantísima gente haciéndolo. Una vergüenza, ojalá esa gente deje de jugar de por vida este juego. Evidentemente no era un apartado profesional, ¿vale? Supongo que sería amateur, sería la primera liga de SEA en la que participó, por ejemplo, TGD. Pero no me jodas, tío, ya ve. No sé, cortaros un poco, ¿no? ¿Ha perdido el hacker una ronda, de verdad? Bueno, eso que se lleva, no han ganado una... Bueno, han ganado dos. Atención, hay un CT que está hackeando. Vale, pues ya está, ya se ha acabado, la verdad. La felicidad nos ha durado demasiado poco. A ese tío le voy a poner de todo, la verdad, porque se lo merece. Y vamos a ver, chicos y chicas, qué nos toca. Wow, ¿vosotros habéis visto alguna vez lo que acabo de enseñar? O sea, un equipo completo. Es que me parece absurdo si me dices un jugador, que pues lo que siempre ha pasado, ¿no? Que haya un jugador que haya, pues, usado trampas para jugar, para ganar dinero, lo que sea. Pero un equipo... Cosas difíciles de creer. El Counter-Strike siempre nos sorprende, chicos y chicas, con este tipo de barbaridades. En fin, toca ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que tiene una skin, pero en este caso es de los terroristas. No vengáis arriba. Y vamos a ver qué tal se le da al CT. Va a tirar ahí una granada. Pensaba, de hecho, que le iba a dar a la pared. Tenía miedo, las cosas como son. Saliendo, mirando hacia abajo. Vamos a ver si le mira al terrorista, que estaba bien plantado. Y el prefire, que ha sido bastante, bastante claro. Ahora va por los terroristas. Están en la zona de rampa de A. Vamos a ver lo que hace. Tira un mole a palas. Y Emu le mete la bala 1-4. Al menos no lleva peonza. Chavales, he estado literalmente 2 horas para que no me tocase otra peonza. El segundo caso me importaba un poquito menos porque quería hablar de ese equipo que ha sido baneado. Pero no jodas por el resto. Vale. No puedes salir de aquí, sospechoso. ¿Qué vas a hacer? Anclar ángulo. No mata al primero. Espera al segundo. Ya tiene aquí al tercero, que le está haciendo spray. Emu, muy inteligente. De momento el mejor de los terroristas, pero han ganado los CTs, ojo. Raro, ¿eh? Vale. Ahora tenemos la scout. Este tío me parece que es bastante malo, porque entre que mira al suelo, entre que va saltando como si fuera esto el Call of Duty Advanced Warfare. O sea, está haciendo locuras. Vale, ahí tiene a uno, le espera. Ahora sí le ha visto. Evidentemente Warhack lleva el caso Einhack. ¿Qué pensáis? ¿Lleva o no? Los Noscom no son los mejores del mundo. Encima saltando. No sé si le había dado, porque había sonado como que le había dado, pero finalmente su compañero de equipo ha podido con él. Yo creo que Aimhack no lleva. Wallhack es más que evidente que va cargadísimo. Y me alegra de corazón ver sospechosos que no sean peonza, tío. Cosas claras, porque entre el primero y el segundo... A ver, le tira esa granada acá conectado. Ya tiene uno cerca, le mete el disparo. Es muy rápido disparando las cosas como son, ¿eh? O sea, este tío disparando como que tiene mucha rapidez. Hombre, es lo que te da guapa, ¿no? Que sabes dónde vienen los enemigos. Vea que si llevara Aimhack, me da la sensación que acertaría más bala, porque con la USP antes ha fallado. Ahora ha fallado este tiro de scout, aunque estaba cegado. Bueno, le queda el de rampa, no conecta el tiro. Y lo dicho, yo supongo que si llevara mierda, ese tiro de USP también le habría dado. ¡Vamos a seguir! En este caso no hay nadie en la zona de medio. Podemos pasar por aquí tranquilamente. Vuelve a intentar conectar con el de... con el de apartamentos. Uf. Pues supongo que los terroristas... O sea, este tío no me parece bueno. Fijaros, va 5-6. El problema que ha tenido es que, por ejemplo, el prefire que le ha metido a la persona que estaba justo en under ha sido muy claro. Tiene como ciertas cositas que evidentemente le escanteo. Ahí acaba con el T4.
terrorista que intentaba pillar info de Corta y tan solo le queda un terrorista que está en CT. O sea, ni de coña se lo debería doler. De hecho, él, como veis, estaba disimulando y creo que su compañero de equipo le ha matado. O sea, no le quieren ni los de su equipo. Y su madre lo dudo, porque si hace este tipo de cosas en un juego, será por algo. Le falta amor, chavales, a los hackers. Vamos a ver. Situación de 3 para 5. Ronda complicada de cojones. Vamos a ver cómo la solventan. Ahí acaba con el primero. Fijaros cómo se desplaza hacia atrás porque sabía que tenía alguien cerca. 1 para 4. ¿Esa es su AVP? ¿Es su AVP, no? Porque no pone que sea el AVP de alguien, ¿no? Yo creo que es su AVP, chicos y chicas. Porque no pone que es el AVP de esa persona. Que yo sepa, encima tasea al otro. Porque cuando tienes una skin de otro... Hostias, encima va a perder skins el Torrija. Encima va a perder skins. Sería maravilloso que esta fuera su AVP. Como digo, no las tengo todas conmigo, pero es lo que pienso. Voy a matar primero. Tiene uno. El flicardo que ha intentado, lo siento, pero cuando llevas wallhack... Buah, tiene que meterse disparo. Bueno, y por ese tipo de cosas supongo que también lo habrán reportado. Tan solo le queda el terrorista que está en CT. Me encanta cómo disimula, o sea, esto en su cabeza es maravilloso. Pero, evidentemente, vas a meterle cámara rápida, ya no hay nada más que ver. Vamos a reportarle que sí tiene skins el gilipollas. Hacía años que no baneaba a alguien con skins, tío. Lo siento muchísimo, te vas al puto pozo. De visión tienes. Uf. Pues ya me jodería, jaja, jódete, tonto. Pues baneando a alguien con skins, tío, esto es maravilloso. Bueno, espero que reventéis el vídeo like si queréis más cazando hackers, por supuesto. En la primera caja no hay absolutamente nada. Vamos allá con la segunda. Y chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo. Si llega un poquito tarde, os pido mil disculpas, pero con el tema de las peonzas ha sido una puta locura traeros este vídeo. Pero igualmente espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Así que nada más, espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.